Hola a todos los niños y niñas de prekinder del Colegio Nicanray. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy día les traigo un nuevo video, conociendo el número 5, que es nuestro nuevo número que comenzaremos a trabajar el día de hoy. Para iniciar este video, recordaremos las reglas. Escuchar. Estar muy atentos con los oídos preparados para oír lo que el video nos quiere enseñar. Silencio, quedarnos con la boquita cerrada para poder poner atención. Quedarnos en el lugar de trabajo, no pararnos a buscar elementos de nuestra casa que nos puedan distraer. Objetivo de la actividad es conocer el número 5 a través de la nominación y el trabajo de escritura para lograr identificar y nombrar en diferentes situaciones. La habilidad es reconocer. ¿Qué vamos a reconocer? El número 5. Motivados para trabajar. Siempre debemos, al iniciar una actividad, tener altas expectativas de todo lo que podemos lograr aprender. Y para ello, debemos estar con buena disposición, alegres, con mucha energía para poder aprender. Y así, todo resultará mejor y mucho más entretenido. ¿Qué sabemos? Sabemos contar los números del 1 al 20. ¿Me quieren ayudar? Contemos todos juntos los números. Comencemos. Los voy a estar escuchando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Excelente! ¿Ven que contamos muy bien del 1 al 20? Si a algún amigo todavía le cuesta un poquito, podemos practicar en casa todos los días. Por ejemplo, cuando caminamos de un lugar a otro, podemos ir contando nuestros pasos. O por ejemplo, si tienen escaleras, cuando suben y bajan las escaleras, pueden ir contando los peldaños. O pueden ir contando cuando se visten y ver cuánto se demoran en vestirse. Así que pueden hacerlo todo el día, a cada momento, ir practicando el conteo de números del 1 al 20. Y sabemos, conocemos los números del 1 al 4 que ya lo hemos trabajado en los videos anteriores. ¿Qué número es este? 1. ¿Y este? El 2. El 3. Muy bien. Y este es el 4. Entonces nosotros conocemos los números del 1 al 4. Y estos números están muy contentos y alegres porque ustedes ya los conocen. También hemos aprendido con los videos que ustedes trabajan en casa con sus familias asociar los números del 1 al 4 a su cantidad. Por ejemplo, el primer cubo que está aquí, ¿cuántos puntos tiene? Contemos. 1, 2 puntos. Entonces lo asociamos al número 2. Este segundo cubo que está acá, ¿cuántos puntos tiene? 1. Muy bien. Entonces lo asociamos al número 1. Excelente. ¿Y este cubito que está acá, cuántos puntos tiene? Contemos. 1, 2, 3 y 4. Entonces lo asociamos al número 4. Excelente. Y el último cubo, ¿cuántos puntos tiene? Contemos. 1, 2 y 3. Y lo asociamos al número 3. Excelente. ¿Ven que ustedes saben muchas cosas ya? ¿Qué aprenderemos? Hoy día aprenderemos a conocer a nuestro nuevo número. ¿Y cuál es el número que aprenderemos? El número 5. Ese es nuestro nuevo número.
trabajaremos la forma de escribir correctamente el número 5. Vamos a comenzar desde aquí. Aquí estará nuestro punto de inicio y unas flechas nos van a enseñar cuál es el camino que debemos trazar a la hora de escribir. Y comenzamos. Para el lado, para abajo y guatita. Para el lado, para abajo y guatita. Ahora comenzaremos del punto de inicio, el punto rojo. De la misma forma, observando cómo las flechas nos guían en el camino. Para el lado, para abajo y guatita. Perfecto. Entonces, de esa forma, debemos trazar el número 5 cuando lo escribamos en la guía de trabajo que a continuación les voy a presentar. También tenemos que asociar el número 5 a la cantidad. Esta vez solo iremos contando objetos que en esta oportunidad serán pelotas. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos 5 pelotas. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar. ¿Dónde están los números 5? En la primera línea, ustedes van a identificar dónde hay un número 5. A ver, observen la primera línea. ¿Encontraron el número 5? Perfecto, ahí hay un número 5. En la segunda línea, tenemos que encontrar más números 5. ¿Encontraron? ¿Dónde están? Perfecto, ahí hay un número 5. ¿Dónde más hay un número 5? Recuerden observar la segunda línea. Muy bien, amigos. Y nos queda el último por encontrar. ¿Dónde está? Perfecto, ahí está. Y ahora en la última línea también tenemos varios números 5. A ver, ¿quién me va a ayudar a encontrarlo? ¿Dónde estarán? Ahí hay uno. ¿Dónde más hay un número 5? Perfecto, ahí también hay un número 5. Y nos queda uno por encontrar. ¿Dónde estará? ¡Ay, no lo veo! ¿Dónde está? Ahí está. Muy, pero muy bien. Ahora, les quiero proponer un juego. Juguemos a los detectives. Necesito que estén muy atentos con todos sus sentidos concentrados en observar esta imagen que está acá. Es una profesora con sus alumnos en una sala de clase, pero hay un número 5 que está escondido y ustedes lo deben encontrar. ¿Dónde estará el número 5? Díganme, ¿dónde está? ¿Lo encontraron? Muy bien, está abajo del reloj. ¿Lo encontraron? ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ahora, en esta otra sala de clase hay un número 5 grande y dos números 5 que están muy, muy pequeñitos. A ver si son buenos detectives y los pueden encontrar. ¿Dónde estará el número 5 grande? ¿Lo encontraron? Muy bien, estaba en la alfombra, ¿cierto? ¿Y los otros dos números 5 pequeñitos los encontraron? ¿Dónde estarán? Son pequeños, pequeños. ¿Los encontraron? Ahí hay uno, muy bien. Y ahí estaba el otro. Excelente. ¿Quién encontró los tres números 5? Los felicito, muy bien. Pero el que no los encontró, les doy otra oportunidad más. Aquí están estos niños trabajando con los números. Quiero que me digan dónde hay número 5. Hay tres que debemos encontrar. Hay uno pequeño y dos de mayor tamaño. ¿Lo encontraron? ¿Dónde están? Muy bien, en la pizarra había un número 5. ¿Y dónde más hay? Observen por dónde están los niños. ¿Lo encontraron? ¿A dónde está? Ahí está, la niña estaba escribiendo el número 5. Y ahora hay un número pequeñito, 5. ¿Quién lo encontró? El que no lo encontró, le voy a dar una pista. Está en un objeto que nos sirve para ver la hora. ¿Dónde estará? Ahí está, en el reloj, al lado del patito.
Muy bien, amigos. Son excelentes detectives. Los felicito. Y se merecen un aplauso por ser muy buenos detectives de número 5. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos a reconocer el número 5. ¿Y cómo lo aprendimos? Identificando el número 5 y también encontrando, jugando los detectives, buscando números 5, que es el número que trabajamos el día de hoy. Y también trabajamos la escritura del número 5. ¿Lo recuerdan? Las flechas nos indicaban la forma correcta de escribir el número 5, comenzando del punto de inicio. Para el lado, para abajo y guatita. Muy bien. Y ahora les presento la actividad a realizar. Aquí tenemos un número 5 grande, ¿verdad? ¿Qué deben hacer? Comenzando del punto de inicio, marcar el número 5 grande. Aquí, en la parte de abajo, en el recuadro morado, deben, al igual que como lo vimos en el video, encerrar en un círculo los números 5 que encuentren, tal cual como está aquí el modelo. Encerrar los números 5 en un círculo. En esta parte que está acá, deben escribir los números 5 y comenzar desde el punto rojo, que es el punto de inicio. Escribir todos esos números 5. Practicar. Lo pueden escribir con lápiz de mina o con lápices de colores, lo que a ustedes les resulte mejor. Y recuerden que deben hacerlo lento y tranquilo para que les queden muy, muy bonitos. Y luego deben de realizar el cuadro de la metacognición, en donde la mamá les va a preguntar, ¿qué aprendiste hoy? ¿Pueden escribir? ¿Pueden dibujar? ¿O le pueden decir a la mamá que escriban lo que ustedes le dicen que aprendieron el día de hoy? Y acá, ¿cómo lo hice? Vas a pintar la carita feliz que está aquí de color verde. Si lo hiciste muy bien, escribiste los números y no te costó encontrar los números. De color amarillo, sí te resultó regular. Si te costó encontrar los números 5 o te costó un poco escribirlos. Y de color rojo, si consideras que te costó mucho realizar esta actividad. Pero yo sé que tú te vas a esforzar y lo vas a hacer muy, pero muy bien. No olviden enviar sus fotografías. Es muy importante que envíen las fotos de la guía de trabajo para yo poder ver cómo realizaron esta actividad con la ayuda de su familia. Es hora de despedirnos. Les envío un gran, gran abrazo a la distancia. Quédense en casa y síganse cuidando en familia. Nos vemos para un próximo video. Que estén muy bien. Adiós.